A través de una nota radial, el camarista Luis Raffaelli ratificó que hubo presiones por parte del ex presidente Mauricio Macri con respecto a la justicia. En el año 2016, cuando yo estaba en sala de feria, nos llamaban del Ministerio de Trabajo para ver si había expedientes que ingresaban contra el Ministerio de Trabajo o en el cual estuviera involucrado el Poder Ejecutivo Nacional, cosa que nosotros, por supuesto, le decíamos, bueno, que a ver que venga un abogado a consultar las causas, como corresponde, a cualquier parte. Perdón, doctor, vamos a poner también un punto ahí porque un poco nos está pasando lo que nos pasó la semana pasada cuando la doctora Figueroa nos iba contando. Usted nos está diciendo que los llamaban a ustedes, a los camaristas del Foro Laboral, desde el Ministerio de Trabajo en la anterior gestión para interesarse por las causas que involucraban. No, para ver si habían ingresado causas, cosas que, por supuesto, nosotros no dábamos ningún tipo de información, llamaban a la sala de feria, pero era evidente que el llamado tenía un sentido intimidatorio de saber si había, en ese momento que habían comenzado los despidos masivos, si habían ingresado expedientes. Esto lo pudimos verificar después, cuando inclusive operadores que tenía la autoridad laboral, operadores judiciales, que ya los había en lo penal y los había en lo laboral, en el caso de Telam, pululaban por la cámara, tratando de hacer un lobby para sacar resoluciones favorables.